Victoria del Getafe ante la Real Sociedad en el partido que acabamos de disputar en Anoeta. Un partido que se ha ido con remontada. Comenzaba el encuentro, un encuentro marcado por la lluvia y por el dominio de la Real Sociedad. Tenía todas las de ganar, tenía todas las ocasiones. Incluso tuvo el primer gol del partido. Lo marcaba William José, un centro muy bueno en todo el día. Se adelantaba el primer palo el jugador de la Real Sociedad. Cruzaba la pelota imparable para Guaita. A raíz de ahí empezó a jugarse lo que el Getafe quiso. Un partido mucho más parado, mucho más marcado por la lluvia, por la climatología. Y en el minuto 45, justo antes de evitar el descenso en un córner, Gené conseguía el empate, un gol muy psicológico porque dejaría mermado a la Real Sociedad. Ya en la segunda mitad, en minuto 51, una jugada aislada, roba el balón Ángel, se va a correr y cuando no tiene nada que hacer se saca un zapatazo que queda imparable para Moyá. Era el 1-2 y a raíz de ahí se jugó absolutamente lo que hizo el Getafe. Un partido muy parado, con muchas faltas, muchas amarillas a raíz de ese momento. Un juego muy trabado, se perdió mucho tiempo, tiempo que luego no añadió el colegiado, y con ocasiones para ambos sin ningún gol, nos fuimos con este 1-2 al final del encuentro. Segunda derrota consecutiva de la Real Sociedad, segunda vez que le remontan cuando marca primero y consigue ganar el Getafe otra vez con el mismo resultado que hizo en primera vuelta a la Real Sociedad.